¿Dónde está? Ah, ¿cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por tu reacción. ¿Cómo estáis? Se me olvidó colocar el teléfono. Sí. ¿Cómo están, chicos? Esperen que se me olvidó colocar esta mierda. ¿Por qué están mirándome? ¿Qué dice Jake por reaccionar? Hola Jake, hola Elian. Hola Luis. ¿Cómo estás, Elian? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Pero entonces, ¿por qué se sume? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Eso no me gusta. No, ya me morí. Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan. Ya lo sé, Yeah, soy rayos. guapo, lo sé, las mujeres se No, ahí calientan. viene un Ya lo pibe. sé. Manos de malas de la matación. Y justo que no. Justo que no traigo escopeta, me hacen la matación cerquita. Chales. Está re frío hoy. Sí, está haciendo frío. Está haciendo un día un poco mierdas. No se los voy a negar. Está haciendo un poco mierdas, pero bueno. Me fue bien. ¿Y a ti? Pues bien. Bien, la verdad, Leon, bien. Esperen, dice que la mayoría está en el otro. O eso creo yo. ¿Cómo estás, Moisés? Hola, Luis. Hola, Agustín. Y hola Soy Ariel, ¿cómo guapo, estás? lo sé, las La mayoría mujeres se están en el otro. calientan. Ya lo sé, soy No. guapo, lo sé, las mujeres se calientan. Ya lo sé. Estoy bien, estoy bien. Aunque tengo un poco de dolor de estómago, no sé por qué. Gracias, Yamit, por reaccionar. ¿Cómo está, Yamit? Oliwis. Te van a censurar por ese Oliwis. Te lo van a censurar. ¿Saben qué? La otra vez estaba viendo una chica que estaba casi que desnuda, literalmente, sí, casi que desnuda. Tenía la ropa interior y se estaba cubriendo con una manta. Pero ella mostraba parte de la ropa interior y tenía como 3K de viewers y no la banearon por eso. Excelente servicio. Excelente, y yo creo que seguro que les había comentado que me devolvían las suscripciones y pues todo lo demás, más excepto las estrellas. Pues no, no, no me las devuelven tampoco. No es que me vayan a devolver algunas cosas y ya. No, de hecho no me van a devolver nada en 3 meses. No sé qué pasó, pero bueno. Sigue estando igual de mierdas. ¿Qué porquería? ¿Qué porquería? Ah, no, yo no quiero esa basura, hermano. Hijo de su. No, está bien cagas esto. No, no quiero esas cosas. Está bien mierda, se ve. ¿Y ese pibe? Está como bugueado, ¿no? ¿Están bugueados? ¿Está bugueado? ¿Qué puta? Está bugueado. Bueno, kill, kill es kill. No importa. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás de tus costillitas? ¿Estás mejor? ¿Ya mejoraste? Muchas gracias, Nemias. Sí, no tengo nada de maquillaje. Hoy estaba re frío en el Fortnite. Creo que siempre. Siempre. Hijos de su. Ay, no, ¿por qué?
¿Quién rayos está hablando? Ah. Eso te lo envió alguien que robó mi cel. ¿Cómo así? ¿Te robaron? Ya no le dimos, mira, estás reviviendo, estás reviviendo. Está parando, está parando. Oh, what the fuck? ¿Cómo así te robaron el celular? Oh, rayos, ven. Pinche vieja. Esa noticia es nuevecísima. Eso no me lo habías dicho. ¿Y cómo? ¿Y cuándo? O sea, tengo más preguntas que respuestas. ¿Qué pasó? ¡Ah! No me diga que nada más quedan esos. No puede ser, nada más quedan esos. Ay, ¿cómo estás, Alfredo? Mentiras, tampoco. Malandro. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Bueno, yo miro esto. Está un poco raro. ¿Cómo estás, Agustín? Hola, Fermín. Muchas gracias, Fermín. ¿Cómo así? Quiero contexto. A la mierda. Y quebraron las batas. ¿Quién me mandó algo? A ver, ¿tú no me mandaste nada, o sí, Alejandro? ¿Cómo así? Lo que me escriben en el WhatsApp, ¿eso es real o eso es pura mentira o qué es eso? No, no entiendo. Estaba haciendo mero frío y manejando. Sí, qué gonorrea, ¿eh? A mí, aquí no está haciendo como tal frío, frío, pero sí está haciendo un día maluco. O sea, no hay nadie por ahí, las calles están mojadas, todo el mundo es como, no sé, poco amistoso. ¿Cómo estás, David? Buenas noches para ti. Entonces, ¿quién rayos me mandó eso? No entendí. No entendí. Fíjate que no sé. ¿Me puedes dar contexto? ¿What? ¿Me puedes dar contexto, please? Porque la verdad no entiendo. Oh. What? Estaba bien muerta y mi hermano y mis amigos me robaron el celular. Ah, o sea, te lo sacaron, o sea, no te lo robaron como tal. Yo pensé que te habían atracado. Yo pensé que te habían atracado, Alejandro. ¿Qué te pasó? Man. Eso fue lo que no entendí, men. No, esa gente está muy malandra. Está súper malandra. Pinche Facebook. Me lleva la verga. Mi amigo Cristo, mi Dios. No, men, qué asco. Gente, ¿por qué están? Ya nos quedamos las patas. Ay, nos quedamos las patas, chales. Hello, ¿cómo estás, Anthony? ¿Qué pasó con el otro canal? Murió. Murió. Y pues hay pocas personas porque es como volver a empezar. Pues diría yo que es como volver a empezar.
Entonces, por eso no me preocupo y por eso tampoco estoy haciendo stream diario, porque yo sé que Facebook me tiene un baneo y así yo haga y haga directos, igual no me lo va a quitar, o sea, no va a pasar nada. Entonces, sí. Apelármela. No, ya la palmamos, o sea, con eso los streams ya la palmamos. Yo pienso que si hago algo lo haré en un mes, quizás. Por eso no me afano quizás aprender, porque ya la palmé hace ratito. Ay, verdad, se me olvidó la pinche música. La costumbre, que no se pierdan las bonitas costumbres. Pero sí, o sea, yo ya la palmé con esa página. Ya me fui a la verga con eso. ¡What! ¡Pinche anónimo! Bueno, ya nada. ¿Cómo estás, Steven? Gracias, Dani, por reaccionar. Hace rato no escuchaba esa. ¿Cuál? Don't be shy. Don't be shy. De hecho, estoy escuchando otras canciones. Ajá. Estoy escuchando esas otras canciones, no las mismas de siempre. ¡Ay! ¿Supieron que el Bad Bunny, pues, estuvo acá en Medellín? Estuvo dando concierto el Bad Bunny y después del concierto, pues la mayoría de las personas pensaron que se iba a ir a mimir. Pero no, se fue para un bar que queda en el poblado y la gente la empezó a seguir y una vieja lo besó. Pues esa fue la noticia aquí en Medellín, supuestamente. No, ese pibe ya la palmó también. ¿Cómo estás, Eric? Ya regresé tu cuenta, qué bueno, ¿eh? De calidad. Ay, ¿por qué no muestro las? Porque no tengo. Pero si no, ya lo hubiera hecho. Mentira, no, no, no es porque no. Futuramente. Hola, Prince, ¿cómo estás? ¿Vio el nuevo emote que salió? ¿Emote? ¿Cuál emote? Ah, pues vi los bailes que salieron. Sí, los vi. Sí, vi los bailes que salieron. Hay unos que están chéveres, otros están bastante mierdas. Pero sacaron muchos, o sea. Estos. ¿Pero quién es ese enfermo, ven? Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan, ya lo sé. No era lo que esperaba, pero bueno, estoy las satisfecha. mujeres se calientan, ya lo ¡Ay! ¡Qué sé! hijos de puta! No, qué asco, man. Pinche eso no me está comiendo el trasero. Oh, no puede ser, ya todas las cosas que. ¡No! Ya todos los techos que haga van a ser así. Ay, no debí de editar eso antes. Igual no puedo publicar en un mes, solo regreso porque puedo reaccionar y comentar. Pero no puedes publicar nada. Nada, nada, nada. Ni siquiera compartir nada, directo, ni mierda. Puedes hacer, Eric. Igualmente no podías compartir. Ah, bueno, este sí lo podías compartir. Pues no sé, puedes seguir con el otro Facebook, ¿no? Igualmente no es que tengas tú muchas cosas ahí. O sí, no lo sé. ¿Cómo estás, Dani? Buenas. A mí las historias que he visto mucho de Medellín me ha sorprendido mucho. Depende de lo que hayas visto, depende. Hay algunas cositas que no son muy buenas, pero otras, pues. Gracias, Edwin, por activar el Notify. ¿Cómo estás, Edwin? ¿Cómo estás, Cristian? Vi que te metiste, pero te volviste a salir. ¿Cómo estás, Fermín?
Quisiera, aquí sí se espera, no puedo irse, bye. Esperen que se me olvida siempre colocar la perre música. Siempre se me olvida, siempre es igual. No me dijo puta. Está bien duro, oiga. Bueno, pues yo. Ah, bueno, ya nos vamos a la verga. Todo el mundo se fue, yo sé. Había un montón de gente y de momento a otro todo el mundo desaparece. Yo no sé si eso pasa siempre con los creativos, pero en varias ocasiones me ha pasado que hay un montón de gente en el creativo y de momento a otro ya no hay nadie. Quedan como tres peludos y ya. Pero ¿qué es lo que, qué es todo, Eric? ¿Qué es todo? A comparación del otro perfil, ¿qué es todo? Para mí sería igual. ¿Quién era el que iba a estar? Oh, mira. Gracias, Eric, por... Mira que si puedes compartir, ¿no que no? ¿No que no? Bonachon. Ay, eso está sin velocidad. ¡Ah! ¡Ah! Ya. Igual a ver qué pasa. No, no te banean, Eric. Si ya apareció la alerta, es porque sí. Tú tienes el líder. Mira qué quieres colocar. Esa es la cuestión, Eric. Yo creo que sí te deja, porque si no, no me hubiera salido la alerta. ¿No me estás escuchando? No, no coloca nada, men. ¿Será que no me estás escuchando? Bueno, sí, sí me estás escuchando. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué? Coloca algo, man. O sea... ¿Qué? El otro es nuevo, no tengo a nadie. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo están, chicos? A Mocar siempre tiene... Ya, nena. Ya, ya me bajo el volumen, ya. Espérate. No me Entonces no tienes silencies. audífonos, es que tú siempre tienes como eco, siempre. Y Alfredo no nos está hablando. ¿Estás bien, Afido? ¿Ya no me Ya quito el amas? eco. Mira para ver. Llámanos todos, si me gusta. Sí, ya no lo siento. ¿O será que no es Alfredo, es otro tipo? ¿Cómo le presta la cuenta a todo el mundo? Uno ya no sabe. Hello. Hola, 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 hola. Sí, sí te escucho. Yo pensé que era el chorizo. Hablando de historias, ¿cuál te ha gustado? Historia. Ah, no me gustan las. No me gustan casi. Yo no soy la líder del grupo, yo no puedo poner nada. Tienes que colocarlo, Jenny. ¿Qué me pareció? ¿Ya te oigo? Sí, siempre me has escuchado, ¿no? ¿Será que no nos escucha? ¿Será que nos han muteado? A ver, yo le pregunto. Creo que... creo que no nos escucha, no sé. Hola, Mesías, ¿cómo estás? Ah, ya, no, perdón. No nos estás escuchando. Bueno, yo creo que no nos está escuchando a la vez que no lo cambió. Vamos a jugar uno normal, ¿no? ¿Quieres jugar uno normal? Ya cambió. Como quieres, quiero. Hace 10 días. Ay, mira, Eric, tienes tu primer single en la nueva página. Es que no quiero volver a enviar solicitudes. Me da flojera. Pero es que tú interactúas con tus amigos de Facebook, porque yo personalmente no hablo con nadie de mi Facebook. Puedo tener 200 o 300 amigos y con ninguno hablo. Solamente pues estoy ahí viendo el feed y ya. Ah, el de... Sí, ya sé cuál es ese nuevo emote, pero está cagadísimo, men. Está cagadísimo ese emote. A ver, ¿dónde está? Ah, mira, esta parte yo creo que ya no la había visto, sí. Bueno, no sé.
El nuevo mote es este. Está una mierda. O sea, colocan buenas canciones con bailes asquerosos o bailes asquerosos con canciones buenas. O lo que sea. Hay canciones que tienen bueno, pues es una buena canción, pero es un baile de mierda, o es un buen baile, pero una canción de mierda, y así. El único para mí que está decente es este. Y eso que ya lo había visto. Bueno, todos son viejos, solamente ese no. Pero ese me parece bacano. El de Rolly y el de... este también. ¿What? Ah, ese ya lo tengo. Y este. Ah, falto yo, porque no me dicen que falto yo. Porque se supone que estamos pendientes. Hace 10 días, todo el mundo tiene 10 días que se lo regalen, dice. No, es porque alguien me preguntó. Y momento, dime pues qué es lo que pasó. No me estás diciendo, Alejandro, te pregunté qué era lo que pasaba con tus hermanos, que supuestamente eras tú el que estás escribiendo, pero no eras tú. Entonces, ¿quién era? No, pero la mayoría de los bailes ya los conocía y además están medio mierdas. O sea, hay unos que están bien, hay otros que no, la mayoría están... Y el que yo quiero, pues no, ni siquiera está. Ese hace mucho tiempo no está. Hace muchísimo tiempo que no existe. Ah, tengo unas skins nuevas. Ahorita se las voy a mostrar. Si me cayó bien. Que si le cayó bien, dice. Ultra sin HD. Híjole. Eso no se va a poder, ¿eh? ¿Ustedes me están viendo bien o se está lagueando un poquito? Porque no lo sé. Como últimamente esto se loguea, es que se loguea porque sí. Ahorita se me lagueó el pinche Fortnite como 3 veces o 4. Lo que yo envié fue que no había dormido. Lo demás no es tuyo. ¿Y por qué rayos me mandaron un mensaje esos pibes que tienen conmigo? ¿Qué les has dicho? Nani, ¿tú te viste el partido del mundial? Sí, pero nada más me vi como lo último ya porque no me había dado cuenta. Porque mis vecinos pusieron el partido súper duro. Y yo, bueno, pues veámoslo. Pero yo no tengo tu cable. Entonces me tengo por internet. Entonces me demoré un poquito buscándolo. Y cuando lo encontré faltaba como 15 minutos contando el tiempo de reposición. Ah, bueno, marcaron ya. Bueno, está bien. Así que, pues vi que igualmente perdieron. Nada, son muy raros. Ay, sí. Pero entonces estás en el hospital, Alejandro. Eso es lo que tú quieres decir. ¿Cómo así, David? No entendí. No. O sea que es la canción del baile es chida, pero el baile no es chido. Y al contrario. O sea... como que no se puede tener la perfección. Oh, rayos. A ver, son botsitos con los que me tocó. Ok. What? Oh, la mierda, pero son dos. No, esos pies me matan, ¿eh? ¡Ay, maldita sea, ya! ¡Déjenme en paz! No, yo ni siquiera tengo balas. Ya, muérete, muérete, pibe. Tampoco lagueado esto. No, excelente, lo que me faltaba. Su gol de BTS cantando, sí. Sí, pero yo no lo vi. Sí, o sea, vi las noticias, pero no vi el güey. O sea, de todos los cantantes que van a poner un chinito ahí. Ya lo pusieron, ¿no? No tengo balas, men. No, pero es que me toca esa mierda y ya no tengo ni... Nah. (Risa)
Solamente, yo estoy bien solamente que con dolor de costillas. Imagínate que yo también. Me toca dormir en el piso, entonces me levanto con dolor de costillas. Mentira, no, me toca una cama que es bastante... no puedo decir la palabra que es, pero bueno, es eso. O sea, no es blandita, así que sí molesta un poco. También me pasa, pero es que lo tuyo es otro nivel. Pero si están en el hospital es porque no mejoraste, porque estás peor. ¿Qué te pasó? Yo sí lo vi con la ceremonia de apertura. No, yo no lo vi. Yo no alcancé a verlo. Solamente vi la parte, pues, de... Y eso lo vi, nada más vi 15 minutos. Madre, oh. ¿Cómo estás tú, Mesías? Gracias por activar el Notify, Juan. Ah, pero yo no la vi, así que no me perdí mucho. Creo que me haya perdido demasiado. Estoy en el hospital, eso le inventó a mi hermano y mis amigos. No, estoy en el hospital. ¿Y por qué me dijeron eso? ¿Por qué inventarían con algo así? Es como esa gente que inventa que algo le pasó a su familia o que su mamá se enfermó. Usualmente cuando uno... dice algo así, sucede. No es como que algo con lo que tú puedas molestar. Hace el mismo hijo puta que nos mató ahorita. Mata a esa rata. Ah, pinche feo, se la mamó. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Estoy bien, ¿y tú? No, yo realmente no sé. No he tenido muchos ánimos de prender. Bueno, yo les voy a ser sincera, no he tenido muchos ánimos de prender estos días. Ayer estuve ocupada. Realmente sí estuve ocupada, no estuve en mi casa. Por eso no prendí, pero tampoco les avisé. Usualmente sí les aviso. Pero no estaban pues con muchos ánimos. Porque pues yo pensé que al menos me iban a devolver mi página con el 80% de lo que antes era. Y no. Resulta que no devuelven absolutamente nada en 3 meses. Y por eso he estado así, o sea, no he tenido como muchos ánimos. Es como si me hubieran hackeado la página, hágase de cuenta, es lo mismo. Pero bueno. No hay nada que yo pueda hacer en este momento. Yo sí sabía que no ibas a hacer stream. Ah, bueno, yo no sé. Yo creo que yo sí les dije a algunos, pero sé que otros sí me esperaron. Sí me esperaron, no sé. No sé, ¿se escucha pasito el micrófono? Estoy muy segura de eso. Thank you, baby. A mí, mi amigo Liani, a ti, a ti. Thank you. Se me metieron a ti, una amiga que no ha visto por eso que le inventaron. Y llegó con cara de payaso. ¿Pero por qué hicieron eso? En esto casi en el hospital de verdad. Y todo por culpa de esas bromitas malucas. A mí personalmente no me gustan las bromas que son muy pesadas. O sea que tienen que ver como el hecho de que uno esté mal o que alguien se haya muerto. Me parece de mal gusto. Pero bueno, cada quien. A mí, mi amigo Leonio, tío, tío. Es que es un gato que es árabe. Ya se me pegó. Nunca lo he visto, es un gato árabe. Voy a abrir bóveda, vengan. Uy, pero estás en la... PM.
¿Cómo odio ese pinche cosa? Te cueme, baby. No, es que abriste la bóveda muy tarde, todo el mundo se fue. Vamos a ver esto. Y no hay ni una escopeta buena. Qué porquería. Hola, ¿cómo estás? ¿Ustedes? ¿Por qué me estás preguntando a eso, otro perdido? ¿Está bien? Sí, yo soy del... Soy una niña cariñosa. Obvio, soy cariñosa. ¿Cuánto ofrece, papi? No. Yo no sería capaz, ¿eh? No sería capaz, es como... Ay, no, usted no. No, usted tampoco. Y al final me regresaría a mi casa, pobre, porque... rechazaría a todos. Creo que sirviera para eso de la vida galante. Oh, thank you. ¿El mash? Ay, fíjate que ya no... No, ya no lo tengo ahí. ¿Pero quiénes son esos albañiles de la grandísima, men? What? ¿Por qué son tan marranos? Uno dura apenas con... ¡Ay! Se bugueó esta mierda. No, está como muy... ¿Llovió por donde vives? No, no tengo ni idea. Yo creo que no. Se llovió esta mañana, pero no. ¿Tienen celoso? ¿Tienen celoso? ¿O están celosos? No. ¿Qué te pasa, David? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Pero que por qué pusiste a Amon ahí? Yo no lo veo. Huele como a cilantro. Huele como a cilantro, men. Yo no sé por qué huele a cilantro. No sé por qué huele a cilantro. ¿Ustedes saben qué es cilantro, cierto? Es como la mariana, pero... Pero... El que no es ilegal. Huele como a cilantro. Hay gente atrás. Ahí arriba en la montaña hay uno. Ni siquiera tengo casi material aquí. A lo mero, mero pínico. ¡Oh, Dios! No, esa gente está muy ratilla, men. ¡Oh! Gracias, papá, por reaccionar. ¿Para qué volví? ¿Cómo que para qué volviste? ¿Qué te estoy diciendo? ¿Nada? ¿Te estoy diciendo nada? ¿What? No sé por qué soy como toda bugueada y de todas las maneras posibles, men. Soy como toda bugueada de todas las formas y maneras y de todo. Yo creo que no aguante, men. ¡Ay, Dios mío! No, ya valí mal eso. Lo intenté. Ay, debí dejarlo morir. Pero no, bueno, ya nada. ¿Cuándo vas por el pan? ¿Cuándo vas por el pan? ¡Hala, Leandro! Chalis. Ay, se salió uno a la lobby.
Ay, a Fedo, ¿por qué te sales? No, le gusta chorizo. Le gusta el Connie. Y te deberás saber por qué. ¿Saber por qué qué? ¿O para qué? ¿O para qué? ¿Para qué qué? Hola Patricio, ¿cómo estás? Ay. Tenemos un regalo. Yo no te lo estaba pidiendo, Alejandro. Yo no te lo estaba pidiendo, pero ya sé qué es. Yo siempre les he dicho como los bailes que me parecen bacanos y justo les dije en este momento. Y claro, es porque quiere que se lo. No te lo pedí, pero bueno, muchas gracias, sí. Alfredo nos ha abandonado, ya no nos ama. Estás haciendo la mimicción. Ese emote está melísimo. ¿Te gusta el emote? No, nos fue como un culo esta tarde, ¿eh? Nos fue como un. Claro, nos cambias por ellos, nos cambias por. Yo sé que sí, yo sé que sí. Pero ¿sabes qué? Ah, mira, el Benjamin está jugando, pero está jugando duro con su. Con su pareja. Ya se me olvidó lo que estaba diciendo. No sé, estoy muy desconcentrada el día de hoy. Porque. No sé por qué estoy como tan extraña. Bueno, no sé si ustedes me notan extraño, pero yo me siento extraña. Y me siento desconcentrada. Me siento como en otra parte. ¿Alguien se va a unir? Ah, mira, Lejos está jugando, pero él no juega Construx. Bueno, yo tampoco. Jugamos mejor sin construcción. Oye, yo estaba re distraído. Re distraído, sí. Te mataron un chingo de veces. Te mataron un montón de veces. De por sí eras el primero en morir. Estabas malísimo. Malísimo. No ganamos ninguna, pero bueno. Estuve jugando muy estresado. ¿Por qué estabas estresado? Pero era solo versus escuadrón. ¿Y por qué jugaste solo versus escuadrón? Mi señal está malísima. Pensé que estaban hablando. Estaba silenciado, ¿no? Sí estábamos hablando. Sí estábamos hablando, claro. Pero eso me pasa. Y yo pienso que nadie está hablando y resulta que es que estoy muteada. Eso me ha pasado muchas veces. ¿Dónde está leyendo más? En Nonisita. En la parte del otra no. En la parte de otra no. En esa no leo. Simplemente es porque es una publicación cruzada. Y al prender en la de Nonisita se prende también en el otro. Pero yo me meto en el chat porque son chats pues independientes. ¿Cómo estás, Raiz? ¿Cómo estás? ¿Saben qué? ¿Saben qué me pasó la otra vez? Este tipo que hacía mucho spam en el chat, que se llama Isaías, que siempre me decía, amiga, me saludas al final del directo, me saludas al final del directo, me saludas al final del directo, que me tenía hasta la verga y lo baneamos como 4 veces hasta que por fin baneó correctamente. Bueno, pues ya me está medio acosando en Instagram, güey. Se creó el Instagram solamente para seguirme a mí. ¿Qué mierda? ¿Y ahora qué hago? Si me secuestran es ese tío. Pero no, qué miedo. Es el mismo ese tal de Alejandro Isaías, güey. ¿No? Me saludas al final del directo. Decía eso. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va usted? Yo estoy bien. La verdad es que estoy muy bien. O sea, no quiero que comprendan que digamos que estoy mal o algo así por el hecho de que no quería aprender directo o porque quizás no he aprendido directo y no les he avisado. Sino que, o sea, estoy bien. Yo estoy bastante bien.
Solo que sí estoy desanimada pues en cuanto a los streams. Pero a mí me está gustando jugar con ustedes fuera del stream. O sea, como estar con ustedes y a la vez no. No sé si me explico. ¿Dónde vamos a caer? Ahí. ¿Ahí dónde? Ya marqué. Ahí no hay nada. ¿Ya marqué? Tú eres el que está bugueado. Pues es ya lo mismo si marco acá. Sí, ahí sí, en la casa. Pero sí es lo mismo. No, no, no es lo mismo. Entonces, cuando tú caigas, ¿vas a caer justo en el punto que yo te marqué o vas a caer alrededor? Donde tú marcaste. ¿En el punto exactamente y te vas a quedar ahí toda la partida? Claro, ahí me quedo quietecito hasta que me traigan un arma. Ah, claro. Esa lógica tuya. Hay que darle para el piso, ma. Por no cogerte de Sparks, chale, desbloquealo. Ese es como medio loquito, pero bueno, cada quien con sus cosas. Ni siquiera el Chuy tan intenso. Ni siquiera el Chuy es como tan acosador. A ver, yo no veo que nadie cayó aquí al lado de la flechita. A ver, ¿no caíste al lado? Porque no quise, me dio rabia. Está rabioso. ¿Y por qué cayeron por allá como lejos? Todo el mundo cayó lejos. Nadie cayó aquí. ¿Por qué nadie cayó ahí? Exactamente. No hay peligro de enemigo, así que... Equipo traicionero. ¿Será que ese mismo tipo que bloqueamos es ese tal David? Porque está como parecido, men. Está como parecido. No creo, pero bueno, no sé. Oh, no quiero suponer. Yo un mes y dos días igual al Fortnite de la presente. ¿Te prestaste tu cuenta? ¿Y por qué le prestaste tu cuenta? ¿Para que te subiera de nivel o algo así? A mí, mi amigo Liani, a día a día. También me gusta con esa canción del gato, no puedo. ¿Se te dio flojera y ganas? No, o sea, lo que me refiero es que usualmente cuando yo no prendo es porque estoy triste o algo así. Bueno, este no es el caso, o sea, el hecho de que no prenda no significa que estoy triste, yo estoy perfectamente bien. Solamente que no prendo es porque el pinche Facebook me saca de verga, así. Mentira, y la dejó el novio, por eso es que no prende. Obvio. El novio que tengo hace 20 años. Y tengo 21. Sí, ese mismo. Ese que yo no conozco, pero que quiero que me presente. Bueno, ya me voy. ¿Por qué te vas? ¿Ah? Es que la nani no tiene novio porque ninguno cumple sus expectativas. ¿Cuáles expectativas? Yo ni expectativas de alguien tengo. No, porque... Nice. Me robé la kill. No, aseguré la kill. A que no se escapara, güey. Qué güey. No, qué rata que es. Se ha marchado. La mala es que me mencionen y caigo. Yo solo me paso por aquí para aparecer como siempre. Claro, claro. No para que te obsesiones conmigo como ese pinche güey. ¿Qué le pasa? O sea, ¿qué te pasa, amigo? No seas así. Ah, ¿quién se murió, ven? Chales. Por ser humildad. Echémonos. Voy a llevar ese.
Sí, claro, revive ahí. Se murió. Lo sé, las mujeres se calientan. Ya lo sé, soy guapo. Lo sé, las mujeres. Gracias por ser guapo. ¿Siguen ustedes peleando ahí? Bueno, entonces yo mientras tanto voy a hacer la revivisión. Espero que no me liquiden, men. Ah, no, bueno, ahí viene, liquídame. No, vale vergas todo. No, porque siempre me van reviviéndolo. No, no vuelvo a revivir a ese pibe. Siempre me matan reviviéndolo, ¿no, no lo han notado? No. ¿A qué revive? Ah, no me la revivió a nadie. Me voy. Ya lo volviendo como una rata más bien. Tomar captura de él, se lo manda al contacto de tu familia. Ay, he visto como dos streamers. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo así otro perdido? Tiene gente. ¿No has visto tu imagen de WhatsApp? ¡Ah, mi gatito! ¿Te refieres a mi gatito? ¿Cómo estás con Itzan? ¿Me extrañaste? Ah, yo también a ti te extrañé. Yo también te extrañé. Vamos a hacer la redivisión. Que te vaya muy bien, Juan Pablo. Que te vaya muy bien, no se descanse. Chao, que te vaya muy bien. Porque fuiste sola. Porque ellos estaban allá peleando. Y yo, bueno, si ellos están peleando, van a distraer al enemigo y no me van a liquidar. Y pues se he revivido de esa manera. Pero siempre me matan cuando voy a revivirte. Puedo revivir el que sea. Pero no, si es tu tarjeta, me soy matan. Se puedo he revivido a Eric de esa manera. He revivido al chorizo de esa manera. He revivido a varias personas de esa manera, pero no. Me matan justo así. Y ahorita también me morí de la misma manera. Cargándolo. No, man. No, ¿saben qué? La próxima me vuelvo a hacer la loca ya y no revivo a nadie. Uy, esto está más vacío que un... que vagabundo recién asaltado. Que mi alma, pero si mi alma no es vacía. Tal vez mi corazón, pero mi alma no. ¿Soy yo o esos dos streamers hacen buen match? ¿A qué te refieres? Allá va un lobo correteando una gallina. Fortnite cierrando Fortnite. Pinche Fortnite books. ¿Cómo estás, Axel? Yo estoy muy bien, ¿y tú, precioso? Ah, mira, ahí viene cayendo un pibe. Está cayendo acá. Ahí se quedó en el árbol, se quedó trancado en el árbol. Ya tiró. Se hizo la dañización de caída. Pero yo no lo veo. No, ahí sigue. Pica el árbol, pica el árbol. No, mira que está. Acabo de bajar. Es una rata, ven. Uy, lo dejó una bala. Ay, marica. ¡No! ¡Ese pibe! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¿Por qué me está yendo del...? ¡No! ¿Saben qué? No debí de hacer eso. ¡No! Con Conning hacemos un buen match. Siempre hemos hecho buen match. Eso yo lo sé. Eso yo lo sé. Ah, bueno, al menos personalmente yo pienso eso. Que sigues temporada, volverá a jugarme a Ascarry en la siguiente temporada. Pero la siguiente temporada ya casi. En nada tiempo. Ah, he estado bien con Isten. He estado bien. Ayer salí, pero, o sea, estuve casi todo el día afuera. No hice mucho que digamos, pero como estaba afuera, obviamente no podía hacer stream. Llegué como a las 9.
Pero ya estaba muy cansada, entonces me fui a la verga, eh. Me fui a hacer la mi misión. Me quedé viendo una película muy extraña y luego me fui a hacer la mi misión. Si sí, uno fue un niño que le escribía cosas a una streamer y ella tomaba captura y se la mandaba. A ver, sí, fue un niño que le escribía cosas a una streamer y ella tomaba captura y se la mandaba a un familiar y otro fue. ¡Ah! ¡Al familiar del niño! ¡Ah! Ya entendí. Es que tú no explicas a quién familiar. Uno piensa que es un familiar de ella, de la streamer. Es como si yo le tomara capturas de los mensajes que ustedes me mandan y se lo mostrara a mi papá. No tiene sentido, eso fue lo que ya entendí. O sea, ahí había un tipo que era casado, le mandaba mensajes raros a una chica que era streamer y ella le mandó esas capturas a la esposa. ¡Ah, qué traición! La traición, hermano. Sí, ya entendí, te entendí. Es que no había entendido. Pues yo sé que más de uno de los que está acá, o bueno, o estaba, o llegó a estar, eran casados o tenían pareja. Eso yo lo sé, y era consciente de eso. Pero pues, nada que ver, o sea, yo no me metía con ellos, nunca lo hice. Y además de eso, pues la mujer con la que está, o sea, debe de saber cómo es. Uno debe conocer bastante a su pareja como para saber si es perro o no es perro, ¿no? Solamente que hay algunas mujeres que aceptan eso. ¿Sí? Pues entonces, ¿yo qué iba a decir? Si tampoco yo decía nada. Algunos eran los que eran raros, pero ya cada quien. ¿Y por qué no hay ligue por la distancia? ¿Cuál distancia? ¿A qué te refieres? Yo sé que acá en Medellín hay muchas personas, pero no sé, no me interesa a nadie. Hasta el momento nadie. ¿Cómo está Jefferson? No, o sea, por ejemplo, yo he visto algo, gonorrea. Yo he conocido chicas que ellas les han mandado captura a las novias de los chicos que les hablan. Y al final, como que sí terminan, pero luego la vieja lo acepta y vuelven. Y entonces la que queda como chismosa es la chica que le mandó las capturas. ¿Sí me entienden? Eso he visto que ha pasado mucho. Que normalmente, o sea, les hacen infiel, pero aún así vuelven con el vato. Ajá. No sé. Y pienso que aquel perro es perro con cualquiera. Con todas. No, ya valió madres. ¿Te sabes? Me murió por intentar revivirnos. La maldición. La maldición de Nonicita. No, chale. ¿El Chuy? ¿El Chuy es un hombre casado? No, el Chuy no creo que sea casado. O bueno, quizás. Pero me vale madre. O sea, si tú no le cuentas a la esposa que ese pibe te escribe, es porque o tú eres mala persona o tú simplemente no le estás diciendo nada ni estás ayudando a que ese pibe le sea infiel a la esposa. En mi caso, por eso yo no les decía ni mierda, porque pues... ni te topo, güey. Ni los topaba. O sea, era X. Yo creo que eso es más para la chica que realmente se quieran meter con ellos. Bueno, no sé. Te iba a traer con el otro emote, pero si lo envía al Eric. ¿Qué le mandaste al Eric? ¿Un emote feo? El emote de... ¿de fiesta, fiesta? Fiesta, fiesta. Pluma, pluma. ¿Ese? No me gustó eso. O sea, es buena la canción, pero...
Pero ese mote sentado, no mames. Yo pienso que quieres estar detrás de alguien cuidando. Sí. Pienso que cada persona debe saber quién es el que tiene al lado, o sea, quién es la pareja o quién es la persona. Soy guapo, lo sé, las La mujeres mayoría se de las veces calientan, esos tipos que son soy guapo, lo sé, viejos las y que tienen mujeres se esposa calientan, ya lo y que sé, le escriben a todas y sobre todo a una streamer que simplemente ven por ahí, es porque ya han sido infieles desde hace mucho rato. Y no creo que sean tan ingenuas de nunca darse cuenta, yo creo que ellas ya lo saben. O bueno, eso pensaría yo. No que como de por sí cuando ya son esposos, como que ya este me fue infiel, pero yo ya igual también tampoco lo quiero. Entonces siguen juntos y casados, pero pues. Ay, gonorrea. perro desgraciado. Ah, pero pues simplemente no pasa nada. Ah, perro, ¿eh? ¿Se la mamut? Ajé, hace 10 días que algo sea bueno, ¿qué? O sea, yo te acepté que hacemos buen match, pero para ser directos, o sea, para ser amigos, no por otras cosas. Yo creo que malinterpretaste la situación. La malinterpretaste. No estoy diciendo un match de esos. O sea, yo siento que he hecho un match con otra persona que no es con Ethan y no es ese tipo de match. O sea, Entonces, ¿qué? para mí el match es como el hecho de que tú, de que, no sé, o sea, sientes que es parecido a ti, o bueno, al menos no parecido, o que complementa, ¿no? Algo, que tienen mucho para hablar, a pesar de que sea la misma mierda una y otra vez, o algo así. Siempre he pensado como que los match son cuando no se termina una conversación. Cuando una ¿Dónde conversación quedamos? no se termina. Aquí. Y me refiero al hecho de que digamos que puedan pasar de un tema a otro tema fácilmente. De que no se estanque la conversación, pienso yo. Eso es como un match. Vacile. No, a mí me ha pasado era que, o sea, con la misma persona hablo por WhatsApp y por Messenger en dos conversaciones distintas. Ah, también pueden hablar en conversaciones distintas y no Sí, porque pasa es que a veces, nada. En cambio, una me persona manda que no. mensaje por WhatsApp y después por Messenger y se forman dos conversaciones. Una persona que no hace match, usualmente las conversaciones no fluyen o las conversaciones son muy cortas. Cuando una conversación es grande o tú respondes muchas cosas, es un match. O cuando dice, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Ah, ¿qué haces? Ya, Una entendí. conversación que no hace match es esa. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Ah, bien. Y ya, y no avanza, y ya no sabes qué más preguntar. No. Y no me refiero a que hablen de cosas muy interesantes. Pueden hablar de cualquier estupidez, pero la conversación es entretenida y es fluida y así. Ay, ya llegó el Chuy, no puede ser. Por ejemplo, una vez, yo creo que yo sí les conté, una vez me puse a conocer pues personas en Omegle, simplemente porque quería conocer personas así como random, y me topé a varias, pero me topé a un chico que tenía cámara, yo no tenía cámara, porque casi siempre si ven que eres chica, te muestran la mazacuata, güey. Entonces mejor no prendí cámara. Entonces me acuerdo que el chico pues era lo más de buena gente, estudiaba, me dijo que quería ser arquitecto y qué tal, ¿ves? Y la conversación se fluyó hasta cierto punto. Y el chico pues solamente tenía novia, yo tampoco estaba buscando a nadie, simplemente quería como conversar con alguien a la madrugada. Como, sería interesante a ver qué pendejazo resulta por ahí para hablar y ya. Y hubo a varios silencios incómodos, era como, entonces me voy. Y el tipo era como, no, no te vayas, y me preguntaba otra cosa, como para que yo no me fuera. Y yo no, está bien, te seguía la conversación, por lo menos por unos 10 minutitos más.
Y otra vez nos quedábamos sin tema. Y era como, no, ¿sabes qué? No fuercen las cosas. Si simplemente la conversación no se da, pues nos vamos a la verga y ya, y le corté. Pero me siguió en Instagram. Y pienso que... Lo mataste, pobre pelado. Pues es que si la conversación no fluye, no fluye ya. O sea, no tienes que forzar algo. ¿Y cómo es eso, Domecq? Le voy a meterme para ver. Pues es pura gente, de por sí son puros tipos mostrando la mazacuata, de por sí. Pero hay una que otra persona que sí quiere conversar contigo y pues decirte, no sé, qué es lo que hace de su vida y qué no hace. Para conocer como amigos o, bueno, así. Me acuerdo que hace como 2 años también conocí, pero conocí fue una muchacha y era muy buena gente. Hasta me la agregué en WhatsApp. Se llamaba Karina y era de México. Y si era real, era una chica. El Chuy te es infiel. El Chuy siempre me ha sido infiel, eso yo lo sé. Hoy no podré, mañana estaré por ti para que me maltrates. Connie, quisieras. Muchas gracias, Harvey. Feliz cumpleaños también para ti. Quién sabe cuánto tiempo estaba contando siempre después. Ah, Chuy, estás colocando la otra. No diré nada más, mejor me quedo callado. Oh, el stream me falla. El alien está convencido que entre el Connie y yo hay algo, pero entre el Connie y yo no hay nada. Y no lo va a ver. Y no lo va a ver. Y llora con la persona que quiera algo, se lo digo y ya. Y ya, y eso... Pues para qué, o sea, no habría necesidad de negarlo. Si hay ese match, yo siento que sí hay ese match, pero para ser amigos. Es que hay match de muchos tipos. Tú puedes hacer match con amigos, con amigas, con primos o con primas. Normalmente a uno le caen algunos primos mejor que otros. Que tiene o primas o lo primos, que sea de la otra. ¿Qué primos? Yo no soy de Monterrey, así que no empieces con tus cochinadas, por favor. Mis primos sí son primos en otras cosas. Cada quien juzga por la condición, ¿no? Hasta a mí me dolió. ¿Cómo que hasta a mí me dolió? No sé, hasta, ¿cómo que te dolió? ¿Cómo que te dolió? Ay, no empiezas con sus mamadas. Casi siempre me preguntan, ay, pero es que entonces significa que si la conversación no fluye, entonces tú de vez en cuando me respondes, significa que ya no te gusto, no sé qué. No es necesariamente estoy diciendo nada, o sea, no lo estoy aplicando a mi vida personal. No mames. Eso es lo malo de darles una opinión, que siempre se creen que la opinión es tan literal y que ya. Así se lo hubo cagado, váyase la verga, eh. Nosotros tenemos matches para rompernos la cara. Yo. ¿Cómo es que dicen por ahí? Yo no sé coquetear, pero sí sé pelear, ¿peleamos? Nani y Omegle te pago. ¿Ah? Omegle pago. No, Omegle es gratis. Es gratis hasta donde yo sé. La cosa que sí es costosa es esta de Tinder. Esa, o sea, esa también es gratis, pero supuestamente hay como un Tinder premium. La verdad no sé qué cosas darán, pero sé que hay premium. Pero eso es pura mierda. Porque por ahí vi que supuestamente los mismos empleados de Tinder escriben desde perfiles falsos a la gente que paga Tinder Premium para que no cancelen la suscripción. Así que nunca vayan a pagar esa mierda. No hay necesidad. Además, por ahí no se lo recomiendo. Yo conocí a alguien por ahí hace mucho tiempo.
Conocí a alguien por ahí y fue la experiencia más horrible que tuve en mi vida. Así que no lo hagan. En Tinder. Conocí a alguien en Tinder. Pero es que Tinder es para... No, pero no fue... Para hacer el trindy tingis. No, pero no fue para eso. No, yo simplemente había acabado de salir de una relación y me metí a Tinder. Y yo, bueno, vamos a ver qué hay gente por ahí para conocer. Y justo la persona con la que me topé, también había acabado de salir de una relación. Así que, o sea, llegamos a hacer algo, pero fue muy tóxico. Y no fue una buena experiencia. Fue la peor de mi vida. Pinche pibe, casi se va. Ya no quiero, voy al puente de allá. Ah, se me retiró eso. Me ya. Ah. Bueno, pero cuídate. Nani, me voy. La moral a uno. Entonces, ¿a qué te refieres, Alfredo? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? Yo he pagado premium. ¿En serio has pagado Tinder Premium? Yo pienso que hay que estar muy desesperada como para pagar esas aplicaciones de para conocer a alguien. Eso es como si pagaras por el cariño o el amor. No pienso que esté como muy bien. Yo nunca pagaría por algo así. Y independientemente, pues si sea, o sea, si físicamente sea como soy o sea diferente o sea la persona más horrible del mundo, no pagaría eso. ¿Qué ratas que son, men? ¡Se ha escapado esa rata! Necesito bolas de fusil, Nani. ¿Tienes? No, se escapó. Ya no es gracioso, es triste. Vi. Oh my god, esto va a ser épico, papu. Ah, me acordé de ese audio. Y me puse a ver Dragon Ball y en ningún momento dice esa frase. Ven, está papu. Ya lo maté. Yo puro Facebook, poco a poco se va a poner en las redes, ya te sé, cometí varios y me arrepiento de esos. Pues yo me acuerdo que cuando yo tuve esa relación muy tóxica, yo guardé ciertas capturas que el man me decía y que me dolían. Yo las guardé en una memoria hace mucho tiempo y no me acordaba que esa memoria la tenía y de hecho la vi. Porque ahí también tengo pues fotos mías cuando yo cumplí 15 años, etcétera, etcétera. Y sí me decía cosas muy feas, ¿eh? Muy feas. Y me acuerdo que yo me aguantaba esos comentarios. O sea, era horrible. Era una persona, bueno, al menos fue una persona horrible conmigo en ese momento. Marrano de mierda. Yo pienso que esas apps de citas no sirven para nada. Esto conocerá puro loquito, men. Tierra asqueroso. Uy, nice. Tienen exactamente lo mismo. Bueno, me voy a curar.
Y no, broma, Tinder, no sabía que hace poco un amigo dijo que no conoció. ¿Cómo no sabía que era hace poco un amigo dijo que conoció a una abuelita por ahí? Yo casi lo tiene y me voy a pagar OnlyFans. Pagar por OnlyFans es como pagar, no sé, no, no me parece que sea muy bueno. Yo pienso que el que paga por OnlyFans es porque algo tiene con esa vieja, o sea... O sea, yo pienso que es un poco más personal. ¿Le atrae a esa vieja en concreto para pagar por eso? Yo no pago. Para eso están... Para eso están los sitios gratuitos. Pero cuando un chico paga un OnlyFans exclusivamente a X chica, es porque esa chica le atrae y algo más. O sea, yo pienso que es un poco más personal. Porque los sitios esos otros que son gratuitos, pues esos cualquier perre video ya. Así que lo mataron rápido, eh. Me vacía así, ando rugido. Qué pedo. Yo tampoco veo. Vamos con las cariñosas. Te regalo una cariñosa. Y tu papá viendo cómo pagas una cariñosa. Ah, no, cómo pagas un OnlyFans en vez de pagar una cariñosa. Pésimo servicio. Vi que decía culones y sabe que te referías a ti. Ah, sí, claro. No, pero yo dije, a mí me gustan culones. No significa que a mí me guste mi misma. Sería muy raro, muy raro. Sí, yo sí me amo y todo, pero no para decir que me amo. Así como así. No, prefiero a tus culones. No soy yo. ¿Será que esto sí llega hasta por allá? ¡Qué hijo de puta! ¡Ah! ¡Ah! Me bajaron un resto, eh. Chales. Me mataron. Me mataron. A la mierda, me la pegaron. Me la pinaron bien. No tengo dos, tengo varias. ¿Ignorado? ¿Cómo que no? Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di en marcha, así que... Esa canción es muy triste. Yo no pienso discutirte, lo sabes, y lo... Estoy hasta la verga de esos pinches güeyes, men. Ya estoy hasta la verga. ¡Hijo de puta! ¡Me quiere matar esa misma! ¡Por eso! No le dio. ¡Se va a dañar la burbuja! ¡Se va a dañar! La burbuja la puse yo en vez de haber colocado al menos otra. Para que nos protegiera. Ay, ¿cómo estás, Gerson? Hello, ¿de dónde eres, amigo? ¿Y tienes a alguien aquí en tu chat que hiciste match? No. Esa canción es mi favorita. ¿Cuál canción? La de... A mí, mi amigo, le dan, diga, diga, de... Esa. Ya es viernes de tragar pisto. Apresúrate, Goku. Las caguamas están calentando. Se están calentando. ¡Ah! ¿Cuántas burbujas tenía? ¿Una? Yo tenía una. No tenía más. No te preocupes, tú eres mi mejor amigo. Chuy le coloca a Chuy. Chuy, no te vayas. Ah, lol. La anterior.
¿Cuál? La de Three Big Balls. Looks like we play in tennis. My name is Dennis. Esa. La canción es hermosísima. Es una obra de arte. Parece como dándome un abrazo a mí mismo. Todos los abrazos que sean necesarios. Tararara, pararara, mara. ¿Por qué se le buguea? No entiendo. ¿A quién? Me gustó mucho esta animación de estas cositas. Se ven bacanas, ¿eh? Pensé que se iban a ver peor, pero se ven bien. Solo de que se buguean un poquito. ¿Sí ves que, si ven que se buguea la cabeza? Y a todos es así. Mondongo. 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 Oh, esto va a ser épico, papus. Me gusta mucho ese audio. Esa de épico, esa es la que te refieres con Ichan o alcance te refieres. Yo hablándote en el otro stream, payaso. Payaso. Siento que ya tienes este stream porque te vas para el otro, Eduardo. ¿Estás bien? ¿Segura no aparece? Yo creo que sí, alguien que te atrae. Segura que no parece, yo creo que sí. Hay alguien que te atrae. ¿De qué, Connie? ¿De qué? O sea, yo no les estoy negando que alguien me atrae. O sea, eso no se los he negado nunca. Pero es que ustedes también quieren. También sí son chismosos. ¿Quieren todo? O sea, les digo como, bueno. Les digo una cosa y no, cuéntanos más y más. Como, no, ya no quiero. Cálmate, por favor. Hay que dar el beneficio de la duda. Como dicen por ahí. Parece mis vecinos de Cartoon Un. ¿De cartón? ¿On? ¿Cuál es esa? Vamos con la nana. Ignorado por dos. Y se pone a hablar porque la matan. Que están simultáneo, pues en la otra no hay. Hay uno que habla. En el otro chat hay alguien que está hablando. A ver quién es el que está hablando. ¿Quién? ¡Ah, Nelo! ¿Cómo estás, Nelo? Gracias por el Notify. Nelo, cambiamos de página. Ya no estoy leyendo ahí. Si alguien puede ponerle el link de la otra página en la que estoy transmitiendo, se lo voy a poner. Es que Nelo hace mucho tiempo no viene. ¿Por qué no bloquear la otra página entonces? No, porque todavía hay muchas personas que llegan por ese otro stream. ¿Sí me entienden? Entonces no la quito porque sé que hay personitas que se les va a olvidar que yo tengo otra página. Ah, ese es el problema. Pero dile que se pasen pa' esta. Pero es que yo se los digo, pero es que no se pasan. Me toca hacérselos siempre. Igualmente alguien se lo puede poner. Entonces no puede ser el problema. Se está hablando solito. Parece mi... Pero de aquí del chat... ¿Qué? ¿Que de aquí del chat qué? No, yo no he dicho nada. Llegó la nani manía, ya llegó la nani manía. Hasta que... A ver, me estoy picando. Si no se puede construir, sí, es automático. Ahí está. Ah, esta mierda para qué. Watching with you. I love you. I love you. What do you mean?
you mean, baby? Kakaroto, ve y sana mi dolor. Tú tienes la cura de este amor. Sí, también lo he visto, pero ese me provoca un poquito de cringe. Me gusta más el otro, del de esto va a ser épico, vamos. Esto va a ser épico, papus. Ahora que ya tenemos contrato. Chávez, esto no es bueno. Yo estuve en la anterior como pelotudo comentando media hora. Y yo siempre les digo que yo prendo en la otra y siguen con lo mismo. Hola, verga. Se bugueó. Ah, se le fue el internet. Se le fue el internet. ¡No! ¡No! Ay, eso que no tiene internet tercermundista y aún así tiene. Y aún así se le va. Se le fue el internet. Ay, what the fuck, eso me hace daño. Ah, ven, yo quiero algo hacer. Hagamos algo. Coge esa cosa y haz esto. Pero para el otro lado. Ah, la mierda. No. O sea, tú haces el otro lado, ¿no me entiendes? Ah. Ah, pero hazlo bien, ¿no? Amor explosivo, ¿qué? Ay, espérate. ¿Pero qué es eso? Ya se me acabó. Dale. A ver si todavía tiene. Sí, todavía tiene. Sí. Oh my god, esto va a ser épico, papus. O sea, que si te atrae alguien del chat, no. 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 Épico. Buenas noches, que te vaya muy bien. Estoy siendo dudosa. Y que no. Ay, cállate. Verá, Como que estás hablando mucho, ¿eh? Y me dijiste que no te silenciara. Como que te falta. A ver, tíramelo otra vez. Como que tienes eco de nuevo. Esto va a ser equipo primos. Es el papus, primos, cuatro. Se me apagó la PC. No, pero ¿cómo que se te apagó la PC? ¿Se te olvidó conectarla a la luz? ¿O se te fue la luz? No, yo te dije que no, voy a comprar eso. Yo te dije que pagaras la luz. Que no le robaras el internet a los vecinos. Y no me hiciste caso. Ahorita entro de nuevo. Está bien. ¿Para qué te pones a robar el internet de tus vecinos? Se mueve muy rápido. Tienes internet de LATAM y no estás en LATAM. En fin, la hipotenusa, la hipoteca. La hipotenusa de la otra. No parece, lo dijo dudando. Ay, conocí una vecinita en un stream y está muy guapa. ¿La condena? ¿Cómo así que la condena? ¿A qué te refieres, Zafido? De pistear. No sé qué darme en el panel de subirme al COD. Este Super Saiyajin 3 sí que se veía épico. Épico, papus. Nani, yo no sé si tú te viste en la canción de Vegeta y Goku. Sí, eso de Sana mi dolor. Ajá. Claro que me la vi. De hecho, hay una alerta que es de eso. Yo la configuré desde hace mucho tiempo, pero yo sé que esa alerta no va a sonar en mucho tiempo. Pero se las voy a mostrar. Voy a hacer la prueba.
Variaciones. Creo que es... No. Es esta. Nani, una pregunta. ¿Tú utilizas OBS o Streamlabs? OBS. Ah, eres de la vieja. Oh, my God. Esto va a ser épico, papus. Pero más bonito. Ah, pero es que me, yo ya me acostumbré a hacer en el OBS. Pero es que Streamlabs es lo mismo. Pero es que yo uso Streamlabs es para las alertas. Entonces ya lo configura así, ya me gusta así. Pero que tú puedes copiar y pegar la misma configuración de OBS. Sí, yo sé, pero ya me da flojera. De hecho, intenté eso, fue con Stream Elements. Y nada, no prefiero OBS ya. Y ahí hay una opción de leer el chat en el mismo Streamlabs, te sale a un costado. Así que no necesitas una pantalla extra. Pero no, no utilizo una pantalla extra. Por eso. ¿Tú utilizas el celular? Sí, me gusta el celular. Ya somos dos. Me gusta el celular. La pobreza. Por eso no lo cambio. No, yo tengo una pantalla al lado, pero la utilizo mejor de cámara para que me vea bien preciosa. ¿Cómo? O sea, esa pantalla la utilizo es para como lámpara. O sea, a ver cómo les explico. Para que se ilumine. ¿Sí ven? Sí, pillo. Ya la quité. Esa es la pantalla extra, no es un... Es una lámpara. Si quisiera leer los comentarios en la pantalla, pues compraría la lámpara y ya utilizaría el monitor. Pero me siento muy bien así, muy cómoda. Entonces, pues no. Ya no veré igual a esa escena. Esto va a ser épico, papu. Hasta coloco otra que era parecida. Pero no la puse. No la puse. Nani, ¿cómo le pusiste música a las alertas? Yo no he podido, no sé cómo. Ah, hago videos. Tú descargas Filmora, puedes pagar o puedes descargarlo piroto, como yo. Y ya, pero tú haces tus videos y ya. ¿Tú tienes un video de eso, cómo hacerlo o no? ¿Cómo así que un video de cómo hacerlo? O sea, yo busco, usualmente mis alertas... Uy, usualmente mis alertas yo las hago, o sea, o las busco en YouTube. Sí, yo también las busco en YouTube. Entonces lo que tú haces es, en tu celular, eso se apunta de puras aplicaciones piratas. Descargas en tu celular una aplicación para descargar videos de YouTube. Entonces tú descargas tus videos de YouTube, los pone, te los reenvías a tu WhatsApp, luego los ves en tu monitor, pues en tu PC, y ya lo subes al Streamlabs y ya. O si lo necesitas hacer, pues descargas la música, descargas Filmora, descargas el video y lo unes todo en Filmora y ya. Algunos videos los he unido ahí y ya. Y si tutorial. Puros tutoriales de 5 minutos. Son muy buenos, se los recomiendo mucho. Ya somos tres. Tú también ves en tu celupo con Itzan. Pero tú sí puedes ver en monitor. O sea, no sé si tengas monitor. Pero si tienes monitor, pues es mejor en el monitor. Ya que tú no tienes cámara. Eso en Stream es super easy. Streamlabs. Ah, pero a mí me gusta en OBS también es muy fácil. No, en Streamlabs hay que poner contraseña en OBS, ¿no? Pues yo no sé, pero a mí me parece que es bueno en OBS. Automáticamente tú nomás le das a transmitir y ya. Tengo que comprar el cargador del portátil, se me dañó. Yo compré un cargador de un portátil una vez que se me había dañado y me tengo que comprarlo pirata porque ya no había original. Ah, no. Y ya luego, como a los 2 meses de que compré el pinche cargador, cambié de PC. Compré el cargador para nada. Uy, no, pero esa gente está muy lejos, ¿eh? ¡No! ¡No! Nani, ¿en serio? Pero si no, ¿ves que están todos ahí? Me bajaron de un... ¿Snipazo? A veces mejor, solo tengo un monitor. Ah, por eso... A mí me gusta OBS. Me parece que es mejorcito. Yo he intentado hacer... De hecho, por eso no he hecho... Por eso no he hecho...
no he hecho stream en la moradita porque me toca configurar Streamlabs o Stream Elements y casi no me gustan. Nos acaban de violar. No puedes decir esa palabra aquí, ¿sabes? ¿Por? Porque me banean por esa palabra. Has dicho un poco de vulgaridad. No, pero hay palabras que son prohibidas acá. Esa, como un color oscuro, esa también es baneable, súper baneable. A pesar que yo pueda decirles a ustedes, no sé, puede decir la palabra hijo de puta, no es baneable el hecho de decir un color oscuro. Así que, sí, estás. Al menos mal no compró el original. Pero igual era costoso, Elion, porque ya no... O sea, mi PC ya tenía muchos años. Pero no es tanto lo que hay que configurar. Cuando le des a un streaming, configurar la cuenta de... De hecho, para la moradita, iba a configurar a la moradita estudio. O sea, la moradita sacó un propio software de stream. Pero está en modo beta. O sea, todavía tiene como fallas. Y no sé, no me gustó casi. Está caca. Pero, ah. Pero para celulares, para streamear desde celulares está potente, ¿viste? Está potente. Sí, para streamear de juegos de celulares sí. Nada más le tienes que dar a transmitir y el mismo. Pero es que Twitch, yo no quiero. La pantalla del celular. No quiero hacer claro. Con eso. O sea, con celular no. Yo quiero es que hacerlo con el PC y con el PC está como caca. No me gustó. La descargué y no me gustó. Si quieres jugar con el celular, lo haces desde ahí. Sí, también puedo hacer en OBS, pero con Itzan, cuando yo configure para la morada, el OBS se me desconfigura para Facebook. ¿Y qué pereza tener que configurar eso? Entonces muchas personas y intercambian. La... O sea, tienen el OBS para Facebook y el Streamlabs para la morada. Mira que Streamlabs te da la opción de tener diferentes cuentas. Tú inicias con diferentes cuentas y en las diferentes cuentas tienes... Pero no OBS. Ya configurado eso. A mí me gusta ese OBS, entiéndelo ya. Ya. Ay, sufre, sufre. ¿Acaso te pagan para hacer publicidad? ¿Acaso te pagan para hacer publicidad, Streamlabs? Acéptalo. ¿Acaso te pagan para hacer publicidad? Ojalá. No quiero, y ya. ¿Quieres el OBS? Me gusta el OBS. Mentira, no sabe utilizar OBS, el Streamlabs. No mames, aprendí de tutoriales 5 minutos, no voy a aprender tutoriales de Streamlabs. Y sí, tutoriales. ¿Qué pedo? ¿Hubo un mundial de youtubers? ¿Cuándo? Pero es una función premium. Ah, pues es una función premium, yo no voy a pagar nada. Yo no voy a pagar nada. Sí, sí, pirateé hasta el Filmora. Ajá. No voy a piratear ese también. Nada. Nah. ¿Supiste que hubo un mundial de youtubers? Ah. No. Sí, de streamers más bien. Bueno, de youtubers. ¿Qué pedo? España contra Francia. Está el Rubius. Ah. Está como los... ¿De acuerdo al mundial normalmente? Me lo voy a ver. Ahora que termine de jugar aquí voy a ver más. Oh, mira. El de esto va a ser épico, papus. Oh my god, esto va a ser épico. Andamos a caer. En el Goku no le di el abracito que quería. Mi amor, yo te lo doy. Ah, llegamos ahí. Streamlabs es para novatos. Eso fue lo que dijeron en el chat. Yo no estoy diciendo nada. Yo solamente estoy leyendo. Tu chat te defiende. Yo utilizo más Streamlabs. ¿Tú streameas, Elion? Yo vi un tutorial para hacer cereal con leche. Hay un tutorial hasta para dormir y hay un tutorial también para respirar. Se lo recomiendo, son muy efectivos. Yo casi me muero y pues vi el tutorial y ya estoy ahí. No, a mí me gustan mucho los tutoriales de 5 minutos, reducidos a 2. Por ponerlo en velocidad 2 o 1.75. A la bestia, amén.
Ay, yo no estoy pie, me mata. Pinche pibe de mierda, pario. Pobre nano. Eso le pasa por estar de habladora. Ah, muérete. Casi me voy a la verga ahí. Ay, qué mentiroso. Muchas gracias. Hay una época si me interesa para editar videos tipo películas, algo así, se llama Sony. Pero es en, o sea, es que en celular se, hay varias apps gratuitas para editar, pero en PC casi no. Tienes que recurrir a piratear. Sí, César, yo hago streaming, pero muy, no muy frecuentemente. Cuevana. De todas las páginas que existen es Peliplus. No, Cuevana. Mm-hmm. Ah, ah, no, parcero. Bueno, es respeto a tu opinión equivocada. What? No hay, no ha entrado Peliplus. En Peliplus tiene Disney, Amazon, ¿cuál es la otra? Netflix, HBO, todo. En una sola página. Respeto tu opinión y equivocada, amigo. Y hasta anime. Y hasta anime tiene ahí. Thank you. Y Huevana, que tiene nada. Quiero poner videos y música en mis alertas. ¿Me ayudas? Yes. Yes, es muy fácil, Ivy. Es muy fácil. De hecho, hay un chico que hace todos sus tutoriales. Es el mismo. Es uno como que tiene barbita y es como gordito. Es lo más de buena gente y así muchos tutoriales para hacer stream. También te dice como qué cosas puedes hacer, qué estrategias, cómo empezar, bla, 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 bla. La mayor parte de su contenido es sobre eso. Recomendadísimo. No, no es el celular, es en PC. Ah, pero yo ya tengo para editar videos. Y ya tengo. Tengo el Filmora. ¿Cuál utilizas? ¿Y la marca de agua cómo haces? Lo pirateé. Ah, porque yo tengo ¿cómo se llama el otro? Ese. Ay, ¿cómo se llama eso? Este, yo pensé pagarlo. Adobe. Yo pensé pagar el Filmora, pero alguien me dijo como no, ¿para qué vas a pagar esa monda? Yo tengo. Mejor piratearlo. Y ya, y me lo pasaron. Yo tengo Adobe Studio. ¿Lo pagas o lo pirateas? Lo pirateé, pero bien pirateado. Vámonos. No, no, no me llevo. Ah, bueno, pero hay dos. Ignorado. Ignorado. Escribe mal, Chuy. Al menos escribí bien. ¿Cómo lo busco? ¿Me pasas el IG? No, es un chico que hace tutoriales en YouTube. Lo buscas. Y yo lo buscaba como cómo colocar música a las alertas. Entonces siempre me aparecía el mismo pibe hasta que ya, bueno, lo seguí. Y me di cuenta que tiene buen contenido, tiene muy buen material. Es bastante instructivo. Por ejemplo, el que día me vi un tutorial como a las 2 de la mañana. Dani, ¿me puedes pasar el link? De las alertas con sonido. Ah, sí, sí, claro. Estás en directo, ya te mando un mensaje para que sepas quién soy. Ok. Me puse a ver un tutorial a las 2 de la mañana. Sí, estaba muy bueno, muy bueno. Ay, oh, mira ese lobo. Nah, qué porquería, pero bueno, yo voy a usarlo igualmente. Te mando un mensaje al privado okay. En el Instagram. Hola, ¿cómo estás, Alexis? Buenas noches. ¿Me puedes pasar la...? Colocas en... Bueno, no es que no sé. ¿Tienes mi página de Face? Ahí. Uh-huh.
Ya dentro, espérate. La de Noni Games, colocas ahí comando IG y te va a aparecer. Y lo copias y lo pegas. No, este. Dino a la piratería. Yo me vi una serie en estrenos papaya. Estreno papaya. ¿What? ¿Cómo así comando y G? Me perdí. Pues no vas a escribir comando tal cual. Colocas signo de exclamación hacia abajo y G. Colocaste comando. ¿Pero en dónde? No, pero ¿en dónde lo pongo? En el chat. Hello, ah. Hola Naura, ¿cómo estás? ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Me deberé a mi Facebook. Hola Enzo, hola Rodrigo, ¿cómo estás? Y hola José Bala. Estamos por el otro chat, babies. Colocas ahí, o sea, comentas como... A ver, yo te voy a hacer una muestra. IG. Mira, ahí apareció, lo copias y lo pegas. Ya lo ve. Está en mi stream. Te metes ahí un momentico y ya. Ahí no sé. Ah, sí, ya sé. Ahí el bot me respondió. Este soy yo con otra cuenta. Con mi cuenta ficticia. Madre mía. Espera un momentito. ¿En serio te llamas así? Nani, ¿en serio ese es tu nombre? Sí, ese es mi nombre. Esperen, chicos, estás haciendo algo que... ¿What? Ay, el internet está como que lento. Ya nada más por ese nombre ya me caes mal, ya. ¿En serio? Ay, abrir en el navegador. No me quiere abrir el Instagram. ¿Qué pedo? ¿Qué hiciste? Dale una nalgada. Con la, dale una nalgada. Para la mierda, ¿eh? ¿Dónde está el...? Sí. Ay, Dios mío. Ya, volví. Órale, ¿qué pasa? Espérense un momentico. Ay, Dios. ¿Me pasas la playlist de tus canciones? Ah, es un pibe que se llama Lelo. No, ¿sí es Lelo? O Lalo, algo así. Creo que es Lelo, Lelo Plays Music. Y ya te sale. Y todas las canciones que él sube son sin copyright. Pero pues yo me cercioro de que no tenga copyright. El colocándolo en 1.25. O sea, es como un doble seguro de que no te va a salir copyright. Puedes piratear alguna app para el final de... Yo no sé piratear apps. Yo no sé hacer esas cosas. Normalmente la... ¡Aquí! ¡Ah! ¡Se pide! ¿What? Normalmente me lo hacía ver a alguien. Me ayudaba a ver a alguien porque yo de esas cosas no sé. ¿Speak English? No. I'm from Indonesia. No, pero... Tampoco entiendo, mentiras, no, no sé. Ah, mira, aquí hay un chingo de gente, ven. ¡Ah, la verga! ¡Ah, no!
no, ya me morí. No, directa, a mí se murió. Chalito. Hey, girl. What's up, baby? Ay, me mataron. Chalis. Esto va a ser épico, papus. Es que mi perrito, pues normalmente pues tiene que hacer sus necesidades. Pues por eso me ausento un momentito, porque ya es un cachorrito y no sabe mucho. Se sigue de la cámara, es por eso. Eric todavía está vivo. Ah, no, ya se murió. Coge, coge mi escopeta, coge mi escopeta. Cógela, cógela. Ven. Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan. Gracias, Beto, por reaccionar y compartir. ¿Cómo estás, Beto? Lo sé, las mujeres se calientan. Ya lo sé, soy... Hola, Vito. Ya me cambié el nombre. ¿Cómo te llamabas antes? ¿Ya utilizan las granadas o no? Todo el mundo compró ese pico como de tiburón. No mames, Chuy. Es que Chuy, Chumo, que prácticamente son lo mismo. ¿What? Porque se hizo golpear de ese pie. El masoquista. ¿Es parca, Beto? ¡Ah! Sí, parca, parca. De hecho, ya has venido. ¿Por qué te cambiaste el nombre? Porque estás enojado, Chumo. ¿Quién se enoja porque no lo saludan? No, mentira, yo también me enojo porque no me saludan. Pero eso depende de quién. Porque picas, si no se puede construir, bro. ¡Déjalo! Ya me acuerdo que fue lo que... Ah, sí, ya me acordé. Realmente dudo que lo esté escuchando también. Pero recuerda que me robaron la otra cuenta. Ah, eso no me acordaba, ¿eh? Eso no lo sabía. No me acordaba que te habían goleado la cuenta. ¿Y por qué te robaron la cuenta? ¿Qué tenías ahí? Nani, ¿sabes qué me pasaba a mí cuando yo lavaba la ropa allá donde estaba cerca de Medellín? Que no sabía si estaba fría o estaba mojada. Muy raro, porque aquí la ropa se seca muy fácil. No, en Medellín, pero donde estaba yo no, allá sí hacía frío. Ah, pero es que tú no estabas en Medellín, tú me dices que estabas como en Sonsón, ¿no era? O sea, estaba en la Unión. O sea, ah, no sabía es que si no. Estaba frío, pero es que es muy diferente. Mojada. O sea, el clima de Medellín a la Unión es todo lo contrario. Así que por eso no puedes decir Medellín. Porque Medellín es súper caluroso y acá la ropa se seca de un día, el mismo día se seca. Pero allá en donde tú estabas, allá sí es muy frío. Porque es el oriente. Muy frío. Y allá sí parece como húmeda la ropa. Sí, se congela rápido esa vaina. No, pero acá no, acá en Medellín no. Acá sí es mejor citado. Me tocaba meterla atrás de la nevera. No, en gonorrea. Allá vale madre, sí. No. Ahí hay pibes atrás. Ahí al lado, no te hagas por el borde. Te van a balear. Que duerme, que te vaya muy bien, Elion. Y que te vaya muy bien, Jesús. Bye, bye, bye. ¿Cómo estás, Pedrito? Como había tenido un mal día, ya estaba enojado. Hay gente que tiene mal día y que también se enoja con uno, como si uno fuera el culpable de que su día haya sido una mierda. Apúntele bien. Madre,
entre otras cosas, cambiaron el nombre que se llama Joel. ¿Y por qué? O sea, ¿quién te hackeó tu cuenta? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué te hackearon la cuenta? ¿En qué te metiste? ¿O dónde ingresaste? ¡No! Te van a bajar ese otro pibe que está allá. ¡No! ¡No te vas a ir! Ven, baja, baja, baja. Aquí, ve. Baja, baja, donde estoy yo. No te ven aquí. No, es que ya lo vieron. Hace rato lo vieron. Eso, pero es que si vas aquí donde estoy yo para darle las balas y todo. Ven, baja, pate todo. Las balas y todo. Pero es que él no te está escuchando. O yo no sé si te está escuchando. No estoy muy segura. No sé cuándo me levanté y ya me había hackeado. Muy raro, eh. ¡Ah! ¿Dónde estará el otro pibe? Son igualitos. Oh, mate, es asqueroso. ¡No! ¿Y qué te hiciste tú? ¿No te habían revivido? No, se murió. Sí, pero no me morí por zona, quita bastante. Chale. Ni me respondiste. No. Bueno, después me lo manda. Chale. No puedo encontrar a nadie igual a tú, a ti. Eres única, claro. Todo el mundo es único. Claro, pero más parecido que alguien sea, no va a ser igual. Oye, Nani, dile que entre alguien más, que ya me toque. Ah, pero es que lejos está sentado. Simplemente ya no, vale, se siente ya. Me tengo que ir, bye, chao. Bye, bye, bye. Alejo, ya. Buenas noches, que te vaya muy bien. Te vaya muy bien, Eduardo. Bye, bye, bye. Ay, Chuy, ya que maté. Chuy es igualito, men. ¿Por qué llegas tan rápido? ¿Cuál es ese baile? Me dice que no me suena. Oh, silencio. Gracias, José, por reaccionar. Ah, verdad, les iba a mostrar las skins que tenemos nuevas. esta skin ya creo que ya la habían visto. El de la ratita. Aunque yo no soy una ratita. A veces. El de la ratilla. Esta, que no me acuerdo cómo se llama esta vieja. ¿Cómo se llama esta vieja? Ah, la seleccioné. Adeline. Bueno, esta vieja. ¡Oh, la verga! Acabo de tener un déjà vu. ¡Increíble, men! Esto ya había pasado. ¡Ay! Acabé de tener un déjà vu, pero azarosísimo. Este también. Esta está bonita. Pero esta no la he usado. No pienso usarla todavía. Y esta. ¿Qué hay de Chuy? Y esa, además de esa también. Voy a poner esa. Ah, mira, se pusieron de agua, entonces llevan de dos en dos. Entonces colocámonos esa vieja. Esa vieja me parece bonita. Yo entro en un rato, está bien con Ethan. Aunque igualmente hoy no vamos a durar tanto. No va a ser tanto tiempo. Oh yeah. Ay, ¿saben qué? Me compré un pantaloncito justo como es esta vieja. Así como un pantalón como tipo campana, men. Me queda súper raro. Porque nunca tenía ese tipo de pantalones. Pero luego se los voy a mostrar. Me queda bien mamarón. ¿Te gusta la tigresa? Pues me la dieron. O sea, yo ya la había visto y había dicho que me parecía bonita, pero... pero ni siquiera sabía que se llamaba así. Esa sí les dije que sí me gustaba. Ahí estaba verde. Esa sí.
Porque me dieron también las cositas y el paracaídas. Este baile del BTS también es chido. Además tiene los efectos de la niebla esa. ¡Ah, es bueno! Esto es buenísimo, ese baile. Dipsy, Dipsy, no. Ese también es bueno. Pero justo los bailes que me gustan no están. Nah, pésimo servicio. Pésimo servicio. A mí me gusta esa. No es que es bonita, a mí también me gusta. Sino que yo no sabía que se llamaba así porque a mí. O sea, no fue algo que yo pedí, sino que simplemente me llegó y yo decía, como, bueno, igual me gusta. O sea, es como que hay algunas que entonces son bonitas, pero yo no, pues no las compro, no las pido. Pero, ¿sí me entienden? En cambio hay unas que tú sí pides, como que esta me parece muy bonita, esta sí la quiero en algún momento. Como la del caramelo furioso. El 26 me hago colaborador, pero yo no tengo colaboradores. Yo no tengo colaboradores, baby. Entonces sí tengo, pero no están habilitados. No están habilitados, Beto. ¿En otra ocasión? No, o sea, es que no sé cuándo te vas a conectar. No sé cuándo te vas a conectar, porque ¿a qué horas? Entonces yo sí voy a durar más tiempo, obviamente, en el stream, pero no sé qué... ¿Cuánto sería esperarte? No sé si es mucho o si es poco. ¿Pero por qué no le dispara, men, si está al lado? ¡Ay, me bugué! ¿Por qué no le disparaste si estaba al lado tuyo? ¡Ah, la verga, ese pibe! Está por aquí ahorita. De aquí. ¡Puta puerta bugueada de mierda! No, todo está como todo bugueado, men. Y eso porque está como todo asquerosito. ¿Alguien quiere un paxito de sorbos de estos? Ah, no, olvídenlo, yo necesito vida. Es mío. Me están viendo 5 personas. Oh. Sacar los prohibidos. Rolly, Rolly, no. FZ. ¿Cuenta qué pasó con el déjà vu? No, a veces me aparecen déjà vu del Fortnite. A veces me aparecen déjà vu del Fortnite, simplemente. Ya había, o sea, no sé, ya había sentido este momento que estaba haciendo stream y que les estaba enseñando esta perra skin. Esta skin que tengo en este momento. Pero no fue algo como así, como muy relevante, aún muy, no sé. Hay veces me pasa. Voy a jugar, pero me voy a comprar el PS para cargar a todos. Obvio que sí. Obvio que sí. No me gustan nada las armas que tengo, están una basura y media. Mm,
aquel me ignoras. ¿Qué? Aquel me ignoras, te adoro, mi amor. Entre más te ignoro, más me amas, Chuy. Vaya forma de... de que te quiera, supuestamente. Oh, nice. Ay, qué bien, me dieron bastantes cositas. Ay, como me dio mierdas, ¿eh? Bueno, aquí hay uno de estos y un pececito. Ah, verdad que ahora copio en el otro chat. Siempre se me olvida mirar los otros chats. Hola, Benji. ¿Cómo estás, Benji? Oliwis, a nadie. Solamente a mí. Benji, es que tú estás en la página antigua. Yo estoy leyendo la página nueva. ¿Cómo estás, Benjamin? Estoy utilizando la skincita que me diste, baby. Thank you. Thank you. Y las demás. Muchas gracias, Floris. ¿Cómo estás tú? Chicos, es que ustedes... ¿Alguien me puede hacer el grandísimo favor de poner el link de la página nueva en el chat de Nonny Games? O sea, de la página vieja. Papi Eric left to the party. ¿Por qué se ha ido el Eric Joinet? Ah, qué raro. A los newbies. Y de nada... Me estás diciendo que simplemente alguien te franqueó ya. Te dio un francazo de 250. Entonces me quedo con la vieja o la nueva. Con la nueva. Yo estoy leyéndose ahí. Aquí acabaron de... Oh, yo no sé, ahí va mucha gente. Con la nueva, baby. Con la nueva, tú estás en la viejita. Yo estoy es en la viejita la... Ven, la nueva. Me confundo. Me confundo, no, yo estoy leyéndose en la nueva. En la viejita no. Perra. Muérete. Yo lo maté. Lo malo es que esta cosa como que... ¡Oh! ¿Por qué están matando a todos, men? ¡Bestia! ¿Y dónde está? Apenas está llegando, men. No, pues yo no me voy a ver ahí sola. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú, Flores? No estoy leyendo ahí. Por eso no los había leído, chicos. Pero yo estoy en la otra. Hola, ¿cómo estás? Ay, lo, aquí están todos tus... Benjamin, deja de estarte tóxico. Hace como una semana estás todo tóxico conmigo. ¿Qué te hice para merecer ese desprecio? Armas tiene por acá. Lo siento, me emocioné. ¡Ay! Ahí viene un pibe, ¿no? ¡No! ¿Ya recogí todo? No, no recogió ni siquiera la mitad de las tarjetas. ¡No! ¡Ay, Dios mío, señor Albor!
Dios mío. Me ha tocado dar la pinche vuelta por esos asquerosos. ¿No hay escuditos grandotes? No, no sé, algo. Ah, bueno, ahí para irme. Nice. No, esas ratas. Seguro están persiguiéndome. ¿Qué ratas que son? Oh, Dios. Qué bien, se fueron para allá. Nice. ¿Qué estrategia? My. A ver, por aquí había cositas, ¿no? ¿Había pececito? Ah, aquí está el pececito. Bueno, yo creo que las voy a revivir de una vez a gano. Espero que no me maten. Ay, yo sí lo revives. Ay, Benjamin, ¿por qué estás tan tóxico conmigo? ¿Yo qué te hice para merecer este desprecio? Chale, si nos baila. Oye, yo también les bailé. Listo, babies. Ahí está. ¿Qué hice para merecer este desprecio? No puede ser. ¿Será que hay algo más por ahí? Bueno, aquí hay una cosa de estas. Por si van a huir. Y pues nada. Si no me quieres contestar, no hay problema. Mejor que se tire de una vez para si de pronto no logra llegar. No tiene curas. Nos metemos en esa mierda. ¿Ya llegaste? Quizás. ¡Cómete este! ¡Cómete este! ¡No! ¡Me lo comí yo! ¡Qué troll! Bueno, ya. Ay, yo le dije que estoy comiendo el pescado. Y me lo comí. Fui yo, qué pena. Ah, mira, aquí hay otros pescaditos. Este sí te lo voy a tirar, ven, Virgo. Pero esa zona está en la mierda, ve. Está quitando de a dos a gonorrea. ¡No! ¡No voy a resistir! ¡Ay, Jesús! No, eso está en la putísima mierda, ¿eh? Se les ocurrió poner la zona en lo más recóndito. ¡No! ¡Uy, casi que no, eh! ¿Qué puta suena tan lejos? ¡Ah! ¡Hay un pibe aquí! ¡Nos reciben con vergazos, men! Dos y no, no, qué asco. No, pero mi equipo que al menos ayuden un poquito. Ya me estresé. Te la echó en la cara, alta traición, ni siquiera. Me maté a dos, hijo de... Y mi equipo está en otra parte y tampoco fue a ayudarnos. No. Y tienen puras armas verdes.
Dudo mucho que la vayan a ganar con esos pibes que tienen armas de moradas y doradas y tales. No, me exalté. Bueno, ya me calmé. ¿Los mataron los mismos, hijoputas? No, son otros. Pero ellos están muertísimos. Remata ese pibe, al menos. Ya valió madre ese. ¿Escucha? ¿Quién es tu novio ya? Yo no tengo novio, Chuy. Y si lo tuviera, no les contaría. Menos a ti, Chuy. Deja de estar de celoso. Se trancó. Róbate esas armas que están ahí. Róbate esas armas. Yo creo que me está haciendo bastante bien, ¿eh? ¡Ay, que ya, Benjamin! ¡Ay, qué tóxico estás! ¿Por qué estás tan tóxico, men? ¡Ay, gonorrea! Yo sentí hasta ese balazo en la cara. Lo sentí hasta en la cara. Fue tan horrible que... Son los mismos malditos. Spect. A ver. No, creo que no son los mismos de ahorita. Estos. ¿Están los tres vivos o cuatro? No, qué ratas que son. Son estas ratas. Eso dolió. Sí, a mí también me dolió ese escopetazo, la verdad, se sintió en toda la cara. Benji, ¿por qué estás tan tóxico conmigo? ¿Yo qué te hice? ¿Yo qué te hice? Llevas con eso desde hace como una semana. Ah, ya sé por qué es. Ya sé por qué es. No, mentira, no sé. No sé, ¿me puedes contar? ¿Por qué estás enojado conmigo, Benji? Contámela, comunícamela, decímela, fírmamela, no sé, algo. Algo, por amor a Jesucristo. A ver, ¿por qué? No, la verdad es que no lo sé. ¿Sabes bien? No. No, yo me devolví, chicos. Yo me devolví. Ya tienes más de 30 años, podría ser tu papá, deberías estar con alguien más como yo. De hecho, el Benji sí tiene como 30, 31. Porque lo adivinó. Más joven como yo. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Pareces una vieja, men. Ni yo soy tan dramática, Ni yo. Al menos yo no sé, digo las cosas, no es que uno sea adivino, hay que decir las cosas, nadie es adivino. Si fuéramos adivinos no estaríamos aquí. Esta es buena. ¿Qué te pasa, Benny? ¿Poco vienes a mi stream? Bueno, un poco no, de hecho sí pareces. Pero poco comentas en mi stream y es para tirarme caca. Chales. Pero es de juego. ¿Te compraron esa cosa? Es una buena canción, pero es muy mal esto. ¿Sentado en una pinche silla? No puede ser. Pues esa, esa nuevo mote. Claro que mira. Todos los que se meten aquí dicen lo mismo. Todos.
De todo dice lo mismo. ¡Ay, esas son novias tuyas! Y no está más solo que la papa y te ha dicho siempre lo mismo. Y te ha dicho siempre lo mismo. Y sigues, y sigues, y sigues, y sigues. Y yo, ¡oh, ya! ¡Me tienes mamá o sapo! ¡Me tienes mamá o sapo! ¿Por eso juego pesado contigo? No creo que sea por esa cuestión. No creo que sea por esa cuestión. Pero ¿sabes qué? Dejémoslo así. No hay por qué decir nada en este momento. Si quieres decirme algo, dímelo por interno. ¿Te parece? ¿Te parece bien? Si tienes una espinita en tu dedo, dímelo por interno. ¿Te parece? Estarías mejor con alguien como yo. ¿Y cuántos años tienes tú, Chumo? Si tienes alrededor de 23, 24, 25 años, nice. Pero no. Qué bonito paracaídas. Pero a ver, algo por amor a Jesucristo. Chuy, ya cállate. Me tienes hasta la madre. Bueno, al menos ya se murió. ¿Quién quiere escudito gratis? No saben manejar el carro. No sabe manejar el carro, man. Pero no me atropelles, pues tampoco. ¿De quién yo te enseño? Porque mira, tienes que hacerle así. Así, mira. Con clip izquierdo. Con orden. Bueno, ahora sí. Con clip izquierdo. Te subes, con el derecho, no, con el izquierdo haces esto, con el derecho te volteas, y ya. ¿Ya te dice? Es que lo cogió el carro y como que se fue para atrás, como en reversa. Está enojado porque no lo supo usar. Ay, yo quiero un clipcito de eso. A ver si lo puedo sacar. ¿Cómo se seca un clip? Que no me acuerdo cómo era. Era así, clip 100. Dale, no me acuerdo cómo se sacan los clips. Ah, sí, ya lo saqué. Ay, ¿cómo está Rubén? Saludos, baby. Solo digo cosas de broma. Ah, ¿no eres tóxico? Es que hay un chico que también llega acá, pero ese sí no está mucho de vez en cuando. Y también es súper tóxico. Y no sé si dice en serio. Bueno, yo creo que las de él sí son en serio, ¿eh? ¿Qué estás haciendo, Eric? Yo no estoy hablando de una partida. 14 años, Chumoja, no. Menos. ¿Qué estás haciendo, Eri? ¿Quieres que te dañe esta cosa para poder que sigas? Ya, ahí, dale. Ay, no, jodas, otra vez te tengo. Ya.
¿Nadie sabe usar ese carro o qué? Tutorial de 5 minutos para usar el carro ese. Ay, Dios. Clip. Ay, no, entonces esos clips. ¿Y no tiene gasolina? Sí, sí tiene. Y este carro creo que se creo que se ¿cómo es? Se arregla con cromo, ¿no? ¿Qué rata que es? ¿Ha huido esa ratilla? No, sí huyó porque se estaba muriendo, asqueroso. Claro, ahí sí, perrillo. ¡Ay! ¿No está ahí? Bueno, no sé. Ah, aquí hay uno. ¡Ah! Pero me pueden venir a ayudar, ¿no? Casi me mata ese pibe. A la verga. Ah, una no. Bueno, vámonos. ¿No está el carro ese? No, yo creo que el carro valió vergas. Yo nunca he sido tóxico con nadie en la vida. Bueno, está bien. Sino que el otro pibe sí era tóxico y hice comentarios muy similares a los tuyos. Y si es de verdad. ¡Ah! No, chales. Llegué muy pronto. Vale, verga. No, pinche marrano, no. No, yo sí valí verga, hermano. Pues nada. Me dio un hambre purísima. Un hambre tan horrible. Gracias Rubén por opcionar, gracias Alejandro por... por reaccionar, gracias Peter. Dios mío, pero que este montón de gente me... No. Ah, pero es que ese día era otro escuadrón. Qué hijos de su pinche madre. Bueno, yo creo que nos vamos a hacer la última y ya nos vamos a la verga. La última o la antepenúltima y ahí sí nos vamos a la verga. Gracias, ya me hizo reaccionar. Primero me tiraste hate y luego reaccionas. En fin, la hipotenusa. La hipotenusa. Hay que devolvernos. No tengas ilusiones
amigo con ella, ya tiene novio. Yo no sé cómo que ustedes les dice, uno les dice algo y les entra por uno de ellos y les sale por el otro. Pero bueno, te ponen mucho la verga. Ah. Un chicho ahí. Va a tocar que aplicar eso de la... ¿Cómo es que dicen? Di lo contrario para que piensen lo que realmente es. Sí, sí tengo novio. Y luego dicen, ah, no, tú no tienes. Va a tocar que decir eso. A ver si es que se calman un poquito. Ah, falto yo para darle. I'm sorry. Yo pensé que te habías ido a mimir, Alfredo, ¿no? Que te habías ido a hacer la mimisión. Mentiroso. Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan, ya lo sé. Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan, ya lo sé. Gracias a Ex por reaccionar. Me digo que no tenía, aunque yo no le pregunté. Te dije exactamente lo mismo sin que tú me preguntaras que lo que les estoy diciendo aquí. No tengo. Y ya. Ish. Oh, Dios mío. Don't have a great day. ¿Y de qué es esa cosa? Ay, mira, qué cool esas alas. Ese mierda. Oh, mira, tiene el banano. Es que el venoso pelado. Tiene el banano pelado. Dilo bien ahí. Tiene el banano pelado. Tiene la punta pelada. Ando que estaba viendo una película. ¿Qué película estás viendo? Yo me vi una, pero no me acuerdo cómo se llama. Solo sé que hablaba como de las relaciones, que, bueno, yo no sé, era como una anécdota de unos viejitos que de cómo se conocieron o algo así. Estaba un poco interesante porque planteaba la idea de que los hombres y las mujeres no pueden ser amigos porque siempre se interpone el interés romántico o sexual. Supuestamente. Luego en algunas partes sí plantea, o sea, si tú encuentras a una chica atractiva, nunca va a llegar a ser tu amiga, porque siempre se va a interponer el interés romántico o lo que sea. Normalmente tus amigas deben de ser chicas que no encuentres atractivas o algo así. Pero que solamente era una opinión, no era que algo... No era que eso fuera cierto del todo. Como el mío. Yo quería saber. Yo siempre les he dicho lo mismo. Siempre les he dicho lo mismo. Y dicen, ay, pero es que eso no es la verdad. Eso es mentira. Dime la verdad. Eso no es la verdad. This is America. Yeah. No manches, no hay una mierda. ¿Eso no aplica conmigo? Ay, no, pues, o sea, depende. Si yo no estoy diciendo que aplique 100% de las veces o que siempre aplique. Bueno. Eso aplica dependiendo, pues, del contexto. O sea, es como que eso puede suceder. O sea, puede ser así como también puede no ser así. O sea, la probabilidad es como 50-50.
Que no, Chuya. Díjale estrés. Además, ¿qué te importa si tengo novio o no tengo novio? ¿Acaso vas a hacer algo mío? Ya cállate. Ya me estás sacando de la verga, ¿eh? ¿A ti qué te importa? Thank you. Le compré en Prime Video. ¿Y cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué cenamos hoy? ¿Qué cené el día de hoy? Chales, ya no me acuerdo. Ah, sí, comí alitas. Las hice en la casa. Pues no de afuera, sino que fueron de acá. O sea, las hicimos acá. Ay, pero yo no sabía que se activaba esa cosa. A ver, haz otro baile, Erika, haz otro baile. A ver, no, pero que yo tenga. No, ese no. Un baile que yo tenga. A ver, de pronto el de este. Ese. No, ese no lo tengo tampoco. Deja de humillarme con bailes que no tengo. Y me saca el baile. Ah, mira, sí. Sí. Yo no sabía que se copiaba el baile que estaba. Ese, sí, se copia el baile que uno tiene. Se aparece como en la parte de ahí, a pesar de que no haya nada. Me saca el baile que es ese efecto. Y me dice a mí que es troll. Que yo soy troll. Ese también lo tengo. A ese no. Si ven que aparece, o sea, no aparece ningún baile, pero si. Yo no. ¿Eso sí estaba antes? No. Eso no aparecía antes, o sí. Bueno, no sé. Estamos aquí para decir mamadas y madrear. No estamos para decir mamadas, estamos para darlas. Mentiras, no, sí, claro. Eso es lo normal. No, yo creo que se vaya a crecer, ¿eh? Es como que tenemos la certeza de que eso crece, pero no. Es como tú. Como la mazacuata, tienes la certeza que crece, pero no. Chalis. Vete a la verga, maldito marrano. Es que aparte de preguntar lo mismo todo el tiempo, es bien molesto. Sí, es bien molesto, oye. Tienes... Ahí ya, ya. ¿No dijiste cuál película compraste? Compré la de... ¿y qué tal está? ¿Es buena o no? ¿Y por qué la compraste? Si eso se puede piratear. Para madrear, sí, pero si ya viene lo que saben. Es que dice lo mismo una y otra vez. O sea, es como que no entiende. Yo le digo no, no, y no. Y sigue como... Sí, sigue, y sigue, y sigue. Y es como... ¿estás bien? Deberíamos de irnos. Yo creo que el carro, ese carro nuevo se arregla, o sea, si está dañado, se arregla con el cromo y creo que entrando al remolino también. Ya dime que me amas. No, ¿por qué te voy a decir eso? Yo no te amo. O sea, yo te lo diría sin ningún compromiso si lo hiciera, pero no lo hago.
¿Alguien tiene? Ah, no, nadie tiene llave, chales. ¿Está buena? Sí, está buena. Depende de lo que estemos hablando. Ah, creo que hay gente, ¿no? No sé, no estoy muy segura. ¿El chuy es el chico que me contaste? ¿Qué? Si yo no te conté de nadie. Yo te dije, quizás me trae a alguien, me gusta a alguien, pero... pero no te dije nada. Y no, no es Chuy. Por favor. No, es que Chuy es un señor como... de hecho es mayor que tú. Tiene como 35 o 40, algo así. No. Tú me preguntaste y yo te respondí, sí, me gusta alguien, pero no. Pues, X, X. No te voy a decir quién es. No es Chuy. ¿Qué pedo? No, ¿saben qué? Cada vez que alguien me pregunta que si me gusta alguien, que si tengo novio, voy a decir que Shui. No, mentira, si se la creen. Llegará un punto que si se la crean. No es muy buena idea, puede ser contraproducente. Te quiero, pero madrear. Bueno, acepto. Yo también te cueme, te quiero manosear, mi amor. Tengo 34. No tienes 34. Tienes cara de señor de 40. Deja de ser mentiroso. Tienes más una pata en el cementerio que acá. No, váyanse todos a la verga, eh. ¿Por qué tanta intriga por saber? ¿Por qué todos son tan chismosos? Puta, qué rico, eh. Qué mozos que son. No, qué porquería de arma que tengo. Qué porquería de arma que tengo, men. Te mando mi acta de nacimiento. No, no, no. Joder, puta, es que escondiéndose ahí. Nice. Ni nada se lleva esto, yo me lo llevo. Vamos a aprender a comer setas, no tengo. Yo tengo llavecita. Vamos a llevarme dos vistas. What? ¡Ay, Jesús! ¡Qué hijos de puta! ¡Vampiros de mierda! Qué mierda, me bajaron un montonazo.
Están allá arriba en el globo. Esas ratas están allá arriba en el globo. ¡Oh, la mierda! Y no solamente ya, aquí hay uno. No, qué perro. Hijo puta de escopeta para duros. ¡Ay, ya! Están tirando esa mierda a mí, ¿cierto? ¡Qué ratas que son! Quitámonos de aquí que nos están quitando todo. Están esas ratas de allá, ¿cómo vamos a pasar? Están esas ratas. Yo no los veo ya. ¡Ay! Pero qué intensos que son con eso. ¡Ya! ¡Ah! Uno les dice que no le gusta algo y más lo hacen. Pero uno les dice que sí le gusta algo y no lo hacen. Hijos de su... Esas ratas están allá todas. ¿Por qué son así, ah? ¿Eh? ¿Por qué? What? ¿No funcionó esta cosa? Ay, hijos de puta. Hijos de puta, man. Ay, pero es que no tienen a quien más hijo de putas pegarles, carechimbas. Ay, aquí también hay otros pelotudos. Pero ¿qué me lo gané? ¿Me gané la lotería de que todos me peguen o qué? Es que de chimbas. ¡Ah! ¡Jesús! ¡Pero pijoles! No, y está así. No, y me bajan un huevo, men. No, se mataron a todos. Chales. Están bien lejos para agarrar a gustar. Hijo de puta, para pegar duro, oiga. ¡Ey, Karim! A ver si me puedo curar. Tengo dos de vida. Perros asquerosos. No, es que se murieron muy lejos. Se fueron por el otro lado. ¿A ti te gusta alguien es más grande que tú? ¿Que si es más grande que yo? ¿A ti qué te importa? No, es que ustedes sí joden. Re intensos que son. Momento, ¿de quién era este loot? Ay, ¿por qué se murió ahí? ¿What? O sea que se había muerto ahí, ¿no lo vimos? Chales. Yo pensé que estaba mal. Oh, no. No hay ni mierda.
puta zona de mierda no va a dejar ni un poquito. Ah, la verga, están justo ahí. No, pero es que se fue y metió por allá, men. ¿Por qué se fue así de frente? Rayos. No, tenía que venirse bien esa mierda. No. Chales, men. Ya valió madres. Son un escuadrón completo. Ah, ya valió madres otra vez. No, pues esperar a la muerte será. Como que me quede de otra. ¡No! Pues no sé, no me queda más que reír que llorar. No, ya valí de que te madres. No, chale. Aquí solo está uno. Rayos y centellas. GG's not. GG's not. Ay, chale. No, no quiero reportar a ese pibe. No. No, pero ¿qué iba a hacer si estaba sola? O sea, así para mera pro, estoy solísima. ¿Sí, qué voy a hacer? No puedo hacer nada. No podía hacer nada, ya valía madres. Y más que Alejandro se fue por un lado que no era. Pensé que de pronto se iba a ir para arriba, pero... Son las 2:33. Vamos a... Bueno, sí, esta ya es la última. Y ahí nos vamos. Me ganó el impulso. Pero no es que eran 8. O sea, todavía quedan un montón. Todavía quedan un montón. Y valía madres. Valía madres. Yo no entiendo qué es lo que me falta del pase. Me falta una mierda de recompensa. ¿Y cómo logro esta recompensa? Special quest. Necesito esa recompensa y ya terminó todo. ¿A mí me dejaron solito? No, tú nos dejaste solito porque ustedes se murieron solos. O sea, ustedes estaban divididos. Nosotros estábamos juntos. Significa que ustedes son los que se separaron. No, nosotros. Somos más. Esas con misiones, sí. ¿A este? ¿Ah? No sabes que ya no quiero nada. ¡Qué troll! Y me dice a mí que yo soy troll. A ver, yo no quiero nada. ¡Qué verga! ¿Dónde se compró eso? ¿Dónde se compró ese mote? Ustedes se fueron y me dejaron... Pero si yo puse un trampolín, Eric. Yo puse una de esas cosas. No, no, no. Puras mentiras. Entonces, ¿cómo Alejandro llegó? Si ustedes, nosotros estábamos todos ahí y de momento a otro ya ustedes están por otra parte. Puras mentiras. Ay, ya.
Ah, chale, ¿verdad que yo estoy en stream en la otra página también? Ah, ¿cómo estás, Peter? Hola, Luis. Saludos, Rubén. Porque te voy a buscar. Ay, Dios mío, escribiéndome cosas en otra página. ¿Dónde van a caer todos? Para que numeramos. Oh, mira, Germán está acá, pero ya nos vamos. Esta ya es la última y nos vamos a hacer la misión. O bueno, no la misión precisamente, pero sí a tratar. No debía haber dicho eso. Si no dijiste nada. Chale, no hay nada más acá. No sé ni para qué estoy picando si no hay nada. Tampoco se puede construir. Aquí hay unas ratas. ¿Qué posiciones hay? ¡Ah, míralos ahí! Pobre vato. Pero entonces, ¿qué quieres? El pantalón de ese vato. Oh, pues es mi pedido, güey. Solamente había uno. ¿Dónde está el resto de la gente que estaba ahí con él? ¿Necesitan mi escudo? ¡Hola, verga! Dice, güey, que. Este es el del meme. Pinche güey, el meme. Bueno, ya. Nice. No mames, pero hay una cosa de grandota aquí. Y se fue a coger el escudo chiquito. Nah. Ay, aquí gente, ven. Aquí hay un güey. Está escondido ese perro asqueroso. ¿Dónde está? Yo sí lo siento, pero está caminando súper lento. Joder, puta. ¡Ah, está aquí! No sé qué se hizo. Está en la eliminadora. Ay, qué pecado. Estaba escondido. Se escondió en el baño. Por el güey. Ay, sí, cállate ya. Están con sus cosas. Ya no más. Ya no más, por favor. No, please, don't shoot me. Eso es lo que decían los pibes de una misión del GTA. Porque eran unos rehenes. Don't shoot me, no. Pinche misión, sí la repetí, la repetí, la repetí, la repetí. ¡Ah, la verga, aquí hay gente! No, chales, mamá Marín. Chales. No, ya valió, ¿eh? Está aquí, está aquí. No, van a matar a Eric porque Eric está solo. Van a matar a Eric. Bueno, no sé, quizás Eric los mate.
Ay, me mató una que se llama igual que yo, hija de tú. Sí, Chuy, claro. Claro que sí. Madre mía. Mató un pibe que se llama igual que yo. Maldita sea. Bueno, ya. Ya nos vamos a la verga. Ya ni modo. Ya ni modo, ya valió. Me sentí mal por haber dicho eso. Pero si no dijiste nada. Bueno, ya nos vamos. Es que les vaya muy bien, bibis. Besos. Sí, nos liquidaron. Pero bueno. Ni modo. Bye, bye, bye. A la verga, que spameros. Sí, solo nos spamemos. Pero es que tú te metiste, Eric, tú te metiste. Porque me sacas a risa. Tú te metiste allá y. Y ese pibe se devolvió y por eso te mataron. Bye, bye, bye. Yes. Nos vamos, a la verga. Bueno, chicos, que se cuiden. Espero descansen. Nos vemos mañana. Sí, mañana sí voy a hacer. Sí, creo. Bueno, se me cuidan y pues nada. Esperen que no sé cómo rayos. Ah, está bugueada esa página, pinche página culera. Todas las páginas de Facebook son iguales, siempre se buguean. Me lleva. Bye, bye, bye. ¿Me salió copyright? Oh. No. No, no me salió con mi rey, chales. No me salió con mi rey. Chicos, que les vaya muy bien. Gracias por reaccionar. Por reaccionar. Muchas gracias por reaccionar. J. Carlos, de que no conozco. No mames, ya ni para qué reaccionar. Que te vaya muy bien, Iri. Que te vaya muy bien, Alejandro. ¿Espantaviejas? No, espantes. Ah, no espantes, espantaviejas. No mames. Reaccionó apenas, qué pedo. Bueno, besitos a todos. ¿Qué? Que apenas vine a reaccionar ese pibe. Pero bueno. Que te vaya muy bien también otro perdido. Ay, caritos, bye, bye, bye.